Hola de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Pili y estas son las cosas de Pilari. Bien, como ya las que ya me conocéis, sabéis que en mi casa los viernes toca cambio de sábana, así que la rutina de hoy, bueno, pues comenzamos aquí haciendo el cambio de sábanas. Mirad, ahí tenéis el cesto que os comenté que había comprado en IKEA, que me pasé mucho tiempo buscando, que me era muy difícil, que siempre estaba agotado, pero que os digo de verdad que ha sido todo un acierto comprarle. No solamente para estos días de la limpieza de los viernes, donde me toca cambio de sábanas, sino para cualquier día de la semana en la que sé que en las habitaciones o en algún lugar de la casa pues hay cosas que no corresponden. Y antes lo que me pasaba era que o lo almacenaba, como ya sabéis, todo en el pasillo al lado de la escalera y luego me tocaba bajarlo todo, que muchas veces en un solo paseo no me daba, tenía que subir y bajar escaleras varias veces, aunque lo acumulaba todo en el mismo rincón. Y de esta manera, pues no, lo meto todo al cesto, da igual que sea ropa, sean objetos, sean vasos, da igual, lo que sea, lo meto todo ahí y lo bajo de un tirón. Así que como habéis visto además, este viernes, si no recuerdo mal, ya os lo comenté en el vídeo de ayer jueves, que aquí es festivo, jueves 30 fue el Corpus, viernes 31 de mayo, hoy es el día de Castilla-La Mancha, así que bueno, pues han tenido un puente largo los chicos, están, por eso os dije que iba a estar 4 días en casa acompañada. Y bueno, pues la limpieza de hoy, el cambio de sábanas, ya me habéis visto a mí con las mías y le iré trayendo la suya. Lo que os digo, es súper cómodo. Mira, yo he bajado aquí, pues eso, la ropa de cama, los pijamas, que era lo que había por medio. Y creo que alguna cosa más y algún vaso que se ha quedado ya en la cocina. Bueno, pues yo lo bajo desde las habitaciones ya el cesto, cargado con todo, y lo voy repartiendo en las zonas. Yo digo que es comodísimo y por 3,99 no podemos pedir más. El otro que tiene IKEA es de 9,99 y ahí sí que me parecía muy caro para el uso que se le da, que es, en este caso, esto se vende como un cesto para la ropa sucia, pero por 3,99 me parece todo un acierto. Además, creo que una de vosotras me lo dejó en un comentario también diciendo que la pasaba lo mismo, que no hacía nada más que perseguirlo y no lo encontraba, siempre está agotado. Bueno, pues espero que lo pueda encontrar pronto, porque ya os digo que para mí, bueno, pues la verdad es que es muy cómodo. Es muy cómodo hacer de una sola tirada, llevármelo todo, no tener que estar yendo y viniendo varias veces para ir repartiendo las cosas, porque en los brazos no me cabía todo. Así que, bueno, pues nada, ya hemos cambiado las sábanas. Ya, bueno, que mentira, no hemos cambiado. Ya hemos quitado las sábanas, hemos dejado las habitaciones ventilando y, bueno, pues nos hemos bajado a desayunar. Ayer hice tortitas para desayunar y como nos quedó masa, la dejé en un botecito de cristal para que no se estropeara, y eso es lo que hemos vuelto a desayunar hoy. Habéis estado viendo cómo hacía las tortitas, también he partido un poco de fruta, sandía y kiwi. Eso es lo que hemos desayunado. No os creéis que es un desayuno bajo en calorías, ni fit, ni nada, no, porque hemos comido unas tortitas con harina blanca, y las tortitas llevaban en crema de cacao y nata, pero bueno, lo compensamos con la fruta. Le iré su colacao, yo mi café, y como habéis visto, mientras estaba haciendo el desayuno también íbamos recogiendo. Ahora ya hemos terminado el desayuno, ya vamos a tope de energía con todo el colacao que nos hemos tomado, todo el chocolate, todo el azúcar que nos hemos metido para el cuerpo. Así que bueno, antes de comenzar ya con la limpieza en los dormitorios, que es donde hoy toca la mayor limpieza, llevarse el mayor tiempo, que es el cambio de sábanas y todo, pues además vamos a aprovechar que hacíamos cambio de sábana y que es viernes y Leire está en casa, que en lugar de que hiciera la limpieza a fondo ella de su habitación el fin de semana, bueno, pues la vamos a hacer entre las dos. Hoy vamos a limpiar bien todos los muebles de su habitación, las partes de arriba, todo bien bien, ya que, bueno, pues vamos a aprovechar el día las dos juntas. Aquí, bueno, pues nos veis fregando lo que hemos utilizado a mano. A ver, no sé, en un principio me decidía, le dije a Sergio, me parece que en verano voy a utilizar poco lavavajillas, lo justo y necesario. Sí, hasta ahí bien, mi idea estaba bien. Si fuera yo sola la que recojo la cocina y la que recojo las comidas, lo que utilizamos en las comidas. Como no lo soy, pues ¿qué pasa? Que sí, mi intención era esta. Motivo por el que tengo que reconocer, que ya os he dicho muchas veces, que yo soy muy asquerosa para los olores. Sé que la palabra no es bonita, pero es cierto. A mí los olores fuertes enseguida me,
me desagradan muchísimo. Y le dije, se lo comenté con Sergio, digo, estoy por fregar durante el verano a mano casi todo, no siendo que, bueno, pues se manche mucho en una de las comidas y, bueno, lo metamos y hagamos un lavavajillas. Pero ¿qué pasa? Que yo tenía la intención, pero mis hijos, como es normal, llegan, se toman su vaso de Colacao, su vaso de agua y lo van metiendo, la costumbre, lo normal. Hay lavavajillas, de todo ello conocen su vida con lavavajillas y lo usan para todo, por lo cual, bueno, pues el lavavajillas, pues no creo que se pueda hacer lo que yo quería, pero sí que intento fregar las cosas que pueden tener más olor o sean más sucias, lavarlas a mano. Y bueno, pues el lavavajillas tarda más en llenarse ahora. Pero ya os digo, es simplemente por el olor que no puedo con los olores fuertes. Así que por eso el desayuno lo hemos lavado a mano, lo hemos recogido ahí, secado y recogido entre Leire y yo. Luego habéis estado viendo cómo Leire pasaba el aspirador y yo ya termino de recoger la cocina fregando el suelo. Ahí dejo también secándose la bayeta y bueno, pues la cocina ya sí la hemos dejado terminada. Bien, la habitación ya lleva su tiempo ventilándose, así que ya cada una está haciendo su cama. Aquí me veis a mí haciendo mi cama mientras Leire está en su habitación haciendo la suya. ¿Cómo no? Bueno, perfumo bien la cama con colonia infantil, perfumo bien, coloco y perfumo el protector de colchón. En alguna ocasión me preguntáis mucho por este protector. A ver, este protector es de Primark. Son los que tienen en Primark, son muy económicos, no sabría, o por lo menos cuando yo lo compré, ahora ya no sabemos con esto de cómo suben los precios, el precio que tendrán, no os podría decir precio de hoy. Cuando yo lo compré, no sé si eran 9 los de cama individual y 11 o 13 los de adulto, o 9 los de adulto y más económicos, bueno, de adulto, perdonad, de cama de matrimonio y cama individual más económicas, no recuerdo muy bien. También me habéis preguntado no hace mucho si son impermeables, no. A ver, da la sensación, pero a ver, yo en mi casa es difícil que tengamos algún escape o algo para poder ver si es impermeable o no. Pero no tiene esa película que yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños y yo le compraba, que es que sonaba, es que era como si plástico puro. Este no, la verdad que no, es un protector, yo creo que más bien para que no roce la sábana directamente con el colchón nada más. No, yo no me arriesgaría a que se pudiera mojar y no caláramos al colchón. Así que para mí no es impermeable. Bueno, pues después de aclarar esto, que en alguna ocasión me habéis preguntado por él, bueno, pues lo quería dejar claro. Bueno, pues aquí me veis colocando la sábana bajera y pegándome con el relleno y la funda. Que cuando es el del gordo de invierno, pues cuesta porque es muy gordo y muchas veces se queda enganchado. Y cuando ahora es el fino de verano, bueno, pues se va resbalando y se te va por todos los lados. Así que, pues también de vez en cuando me toca luchar. No siempre, pero hay en ocasiones que me toca luchar mucho con ello. Así que, bueno, pues aquí, una vez que ya consigo unir los picos y que todo quede junto con las costuras de la funda nórdica, pues nada, ya simplemente termino de hacer la cama, pongo las fundas, ahora lo veis, las fundas de todos los cojines y ya queda la cama hecha.
Y como no, con la colcha ya bien colocada, los cojines puestos, bien perfumada, todo hecho. Bueno, pues ponemos aquí esta mantita a los pies de la cama para decorar un poco. Y en esta ocasión, bueno, pues me ha dado, ya sabéis, unas veces veréis que meto la parte de los pies del edredón, otras veces no la meto. Bueno, pues en esta ocasión me dio por remeterlo, porque la noche anterior se me quedaron los pies fríos. Pero ya sabéis que yo, según me da el día, no siempre la cama queda igual hecha. Bueno, ahí me veis mirando las arrugas, mirando todo, y ya cuando me quedo conforme, bueno, pues comenzamos con la limpieza. Ahí veis a Leire, que ya había terminado también de hacer su cama y está aquí limpiando el pollete de la ventana, que se la resiste, bueno, se la resiste a ella y a mí. Y ahora os digo por qué, porque estábamos enganchando un plástico de la mosquitera y por eso no conseguíamos engancharla. Ella está limpiando ahí los polletes de la ventana y los cristales, les está quitando el polvo, mientras yo voy pasando al suelo el aspirador. Bien, nada, es una limpieza rápida en mi dormitorio. En esta ocasión, bueno, pues no se va a llevar mucho tiempo el dormitorio. El que más tiempo se va a llevar va a ser el del aire, porque durante toda la semana no se ha hecho la limpieza más que lo básico, por encima, mantenerla los suelos siempre limpios, y lo que son la base de la cómoda, la mesilla y el tocador, es lo que ya sabéis que yo la limpio diariamente. Pero lo que son mover todos esos objetos y toda esa decoración que tiene la habitación, bueno, pues eso la toca ella, y hoy, bueno, pues lo hace aquí en compañía. Así que empezamos y nos vamos a ir a una sorpresa, que no solamente vamos a limpiar, como bien dice el vídeo, hay cajones que ya empezaban a estar desordenados y la va a tocar, como vais a ver, bueno, pues estar recogiéndolos y organizándolos, porque mejor organizarlos cuando nos damos tiempo que no, esperando y encontrarnos un día, bueno, pues que ya es un desastre y nos lleva muchas más horas o mucho más tiempo reorganizar esos cajones. Así que como en esta ocasión solamente era en la mesilla donde, bueno, pues tenía así los cables que había ido dejando sin colocar en su sitio, es lo que va a ella lo va a hacer, va a organizar. Así que bueno, pues aquí, como yo llego mejor que ella a la parte de arriba, bueno, pues yo he quitado lo de todos los bolsos que tiene en esta balda, limpio bien la balda y lo vuelvo a colocar, y ella, bueno, pues ahora como veis, continúa con la siguiente, porque ella ya llega perfectamente a esa otra. Bueno, ahora yo me he ido a por la bayeta de los cristales, que simplemente humedecida en agua. Bueno, pues estoy limpiándola el espejo que tiene aquí, en este espejo que es un joyero, ya lo sabéis, que lo que se lo compró no hace, bueno, ya hace unos meses, que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Es que cuando te quieres dar cuenta, estás en enero y ya estás con las navidades, enero, los polvorones, el turrón, y ahora ya estamos entrando en el verano. El calor ya es de verano, aunque todavía le falte unos días al verano por entrar, así que es que el tiempo pasa demasiado rápido. Bueno, pues yo, mientras ella sigue con los muebles, pues yo le he dado ahí al espejo y ahora me pongo yo con la vitrina a limpiársela, la vitrina por fuera y por dentro, que ya os he comentado en alguna ocasión, cuando esta vitrina estaba en el salón no acumulaba tanto polvo por dentro como en la habitación de Leire. Aquí en la habitación se le acumula mucho más polvo que allí, no sé, a lo mejor es que allí estaba en el salón, estaba en un rinconcito, y aquí está pues está justo enfrente de la ventana, y queramos o no, pues ya sabemos. También el pollete de la ventana de esta habitación se ha limpiado, como no, ya sabéis, igual que el plumero, al no tener huellas, no tener manchas, bueno, pues simplemente el plumero para quitarle el polvo, y aquí, bueno, pues continúa el aire. Lo que os digo es que tenéis que ver cómo están estas estanterías, ahí veis solamente marquitos de fotos, pero es que está lleno de piedrecitas y de objetos chiquititos, que a mí me enferma limpiar esas cosas, porque me supera, para mí, yo no puedo con eso, así que por eso la toca a ella limpiarlo. Aquí la veis con su estilazo,
quitando cositas, limpiando y volviendo a colocar. Y yo mientras, bueno, pues me pongo aquí con el tocador. Bien, y como os decía, bueno, pues aquí ahora la toca organizar, no solamente, ya no me acordaba yo, no solamente la puerta de la mesilla que tenía ahí y el cajón que tenía, no, mira, el cajón lo había colocado la tarde anterior, la mesilla aquí, todo lo que tenía por fuera que tiene que organizar, sino también el vaciabolsillos, que ya más que parecía un vaciabolsillos, parecía un contenedor de basura de la de cosas que tenía aquí mi amiga, porque ahora... no creo que lo hayamos contado, pero ahora ya le ha dado por coleccionar las etiquetas de la ropa nueva que se compra. Aquí, por lo que nos da, ahora le ha dado por eso y la, va guardando todas las etiquetas y los hilitos de las etiquetas, pues por cualquiera de la casa te los puedes encontrar. Así que bueno, pues ahí ha vuelto a organizar ella su cajón, su puerta de la mesilla, el vaciabolsillos también lo ha organizado y nada, pues ya continuamos con el suelo. Aquí me pongo yo a pasar el aspirador, ya ha terminado ella de limpiar el polvo y se lleva el trapo pues para limpiar la mesita auxiliar esta que pusimos aquí en el pasillo de las habitaciones, mientras yo voy pasando el aspirador a todos los rincones, porque otra cosa también, detrás de esta mesilla acumula mucho polvo, no sé, en esta mesilla tiene algo que parece que tira pelusas debajo de ella, porque mirad que la muevo siempre o con bastante frecuencia y siempre están llenas de pelusa. Bueno, ya con el suelo limpio, hoy no lo vamos a fregar porque no lo necesitan, no tienen huellas, no tienen nada, por lo cual no voy a maltratar más la tarima. Pues nada, bajamos el store, dejamos la ventana abierta porque os he dicho que se ventilan durante muchas horas ahora con este tiempo la casa, que corría aire como veis, se mueve el store. Ya la habitación terminada, la lavadora también ha terminado ya, ya puedo tender la ropa. Así que como siempre, bueno, primero limpio bien la barandilla y las cuerdas. Ya previamente antes habíamos pasado, mientras yo terminaba arriba haciendo una cosa y bajaba luego a por la ropa, Leire ha pasado el aspirador al porche y ya, bueno, pues nada, allá tender la ropa. Y nuestra rutina de limpieza de hoy, pues nada, poco más. El salón hicimos lo mismo, pasamos un poco el aspirador por encima y ya está, es todo lo que hicimos. Los baños, como siempre, desinfectarlos con lejía, tanto el inodoro como el lavabo, y esta fue nuestra limpieza de viernes, donde lo que más nos dedicamos es al cambio de sábanas y en esta ocasión, al estar Leire conmigo porque no tenía clases, bueno, pues a limpiar su habitación a fondo. Así que ya sin más, me despido de todos vosotros dándoos las gracias por acompañarme en un vídeo más. Como siempre os digo, espero que el vídeo os haya gustado, motivado o simplemente acompañado en vuestro día a día. Y si tú, que eres nuevo por el canal y te gustan este tipo de vídeos, has llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo,
y te ha gustado y te has suscrito, te doy las gracias por tu apoyo y la bienvenida. Y como siempre, bueno, pues espero leerte en comentarios. Así que ya sin más, me despido de todos vosotros deseándoos a todos un feliz fin de semana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!